Por varios años, la problemática es la misma en la colonia Defensores de Puebla, al norte de Morelia. Vialidades en mal estado son la constante en esta zona que, a pesar de las peticiones, no han sido respondidas. Pero hay una en particular que resalta por el evidente estado de deterioro, pues es imposible que un vehículo circule por la zona. Se trata de la calle Evaristo Cabrera, que por lo menos 4 años lleva con este evidente deterioro, que más que baches, dicen los vecinos, incluso muestra cráteres. Nada, está totalmente es más, en la calle de Crisóstomo Mejía y Evaristo Cabrera, hay un socavón que es como de unos 60, 70 centímetros de profundidad. No hay manera de circular, la verdad. Ante esta problemática, los vecinos son los que se han tenido que organizar para rellenar los hoyos con piedras, tierra, escombro o algún otro material paliativo. Al respecto, los habitantes saben que esto no resuelve el problema del todo, pero lo hacen debido a que es la vialidad que sirve para la salida del fraccionamiento para algunos de los colonos, pero muchos han tenido incluso que optar por rutas alternas. Y esto ya tiene años y se hace seguido la petición al ayuntamiento, pero la verdad es que no se escucha. Para estos lados de las orillas de la ciudad no voltean a ver mucho. Pues lo que tenemos que hacer los vecinos para organizarnos y poder transitar por aquí, porque realmente te das cuenta es imposible, no se puede pasar por aquí. Los vecinos de la Defensores de Puebla y los vecinos de Fraccionamiento Reforma lo hemos rellenado ahí con tierra y todo para poder circular, piedra, de lo que tenemos a la mano, pero cuando se viene la lluvia, pues obviamente todo se lo arrastra. Destacan que en meses pasados acudió el alcalde Raúl Morón y se comprometió a atender el tema, pero a la fecha no se ha tenido mayor información de solución. Cuando vino el profesor Morón, se lo explicamos. E incluso creo que vinieron a los 2-3 días unas personas a ver y también dijeron que sí, que se comprometían a reparar. Es por ello que demandan que las autoridades municipales atiendan de una vez por todas este llamado, pues han sido innumerables las peticiones que han hecho a la autoridad sin que se tenga una respuesta. Y mientras tanto, esta calle continúa destruyéndose. Informó para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.